Además estamos aquí en Fusión Crear y hoy estamos en un espacio al aire libre porque específicamente este artista plástico increíble, el señor Norberto Moncar, que nos va a representar en la Bienal de Florencia como artista argentino, pero tiene muchas particularidades, Norberto, ¿verdad? A ver, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar del artista plástico compulsivo que ahora vamos a ver trabajar, pero también toda una parte social, Norberto. Contame un poquito porque siento que te llena muchísimo eso. Bueno, te cuento. Esto comenzó en Saladillo un día, que a través de la conexión con la directora de una escuelita de arte, me convoca, charlando en Facebook, me dice, me gusta mucho tu obra, me gusta lo que haces, me comenta que tiene una escuelita de arte con chicos, le digo, bueno, algún día voy a pintar con los chicos. Sí. Y se quedó. Me imagino. Entonces, por supuesto, te lo estoy ofreciendo porque me encanta la idea. Sí. Bueno, combinamos. Un día fui para Saladillo. Sí. Me estaba esperando a la salida del pueblo. Me llevó hasta la escuelita. Sí. Cuando llego, todos los chicos afuera esperando para darme la bienvenida. No, me morí. Sí, sí, lo que hice fue... Con el auto di la vuelta a manzana, me fui a llorar un poco como un maricón que me muero. ¿Sí? Con todos los chicos que vi en la puerta. Sí. Y cuando ya estaba así a full, entera me fui. Vez, sí. Nos matamos a besos con los chicos, como que nos conocíamos de toda la vida. Sí. Y la idea, ¿cuál fue? La actividad fue pintar una tela con ellos. Bien. Ahí comenzó una relación muy fuerte. Realmente fue muy fuerte y donde yo descubrí también que yo tenía un aspecto que no, yo nunca fui docente de la pintura. Ajá. Todo lo que hago lo hago de vocación, sí. Lo hago, mi tema es visceral, pinto porque amo pintar, sin técnica te diría, lo importante es la energía. Sí. Exacto. La energía, yo lo que le quiero transmitir a la gente, que yo hago arte en movimiento. Perfecto. ¿Qué es esto? Perfecto. La posibilidad, me disperso porque hay gente linda en el estudio, entonces el arte en movimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con... sin pensar mucho, con la música, poder soltarse, porque mucha gente sabe lo que me dice, yo no sé pintar. ¿Qué tenés que saber pintar? Claro. Vos tenés que disfrutar de lo que haces. Nadie te va a tomar examen. Claro. Entonces lo que hago es eso. La gente que viene a mi taller es gente que viene con ganas de, ganas de expresarse. Sí. No hay nadie los va a juzgar, nadie le va a decir esto está bien o está mal. Perfecto. Es soltarse, es energía. Bueno, esto, usted se va a soltar. Yo me voy a soltar. Con su música, que es un elemento muy importante para Norberto. Y para un DJ tiene que estar la música. Razón. ¿Eh? Yo te dejo porque me voy a alejar un poquito. Sí, ¿viste? Sí, porque si no vas a terminar de colores. Toda pintada. Y después vuelvo. Dale. Ahí está. Dale, ahí vamos. Tranquila. Had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. And I owe it all to you. Oh, I had the time.
calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back, ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. Perdóname, ¿qué tal, eh? Muy linda la mano. Maravillosa. Bueno, esto me encantó. ¿Te cuento una cosa? Sí. Por supuesto que las obras, lo que hago, sí, no se pinta en este tiempo. La realidad es que yo después hago todo un trabajo que yo llamo de cocina, que después estoy encima de la obra. Ajá. Y sigo trabajando. Pero la realidad, perfecto, es que yo lo que quiero expresarle a la gente... Sí. Que lo que yo hago con esto es simplemente la esencia, sí, de lo que llevo dentro, de la expresión, de la energía. Me interesa disfrutar de la música y de la pintura y lo llevo a cabo acá. Y es así, ¿eh? Es así. Fiel completamente, su pintura, su personalidad. Una así exquisita estamos. Persona, una exquisita persona con toda una calidez humana que a través del arte llega a todo el mundo y bueno, y a través de su arte nos muestra tal cual es. Muchas gracias, Norbert. Gracias a vos. Poné las manos así. Yo te voy a dar un beso. Y le quiero decir, y le quiero transmitir una sola cosita a la gente. Decile. Todos, absolutamente todos pueden pintar, ¿eh? Perfecto. Creo que es importante maravilloso que sepan que todos pueden expresarse, ¿eh? Atención, ¿eh? Seguimos en Fusión Crear, ya volvemos en un rato nada más. Had the time of my life.